Hola, ¿qué tal? Aquí estoy nuevamente en mi canal de YouTube. Recordemos siempre suscribirse, apretar la campanita y darnos like. Los likes son para nosotros muy significativos. Hoy es un día que se puede hablar perfectamente de lo que ya se ha hablado de la selección mexicana, o mejor dicho, de cosas que no se han hablado. Se comenta una cosa, uno hablan de los jugadores, otro hablan del entrenador, otro hablan del señor Cantú y el señor Decio de María, otro hablan de los dueños. Yo lo único que he leído el día de hoy, escuchado, y los comentarios que hay a nivel nacional o internacional también, que hoy han ratificado el señor Cantú y el señor Decio de María, han ratificado al señor Osorio, Juan Carlos Osorio, para que sigan la selección. Lo felicito, me parece una medida adecuada. Que no se esté de acuerdo en alguna forma de actuar, como el tema de los tantas variantes para cada partido, está bien, pero cada técnico con su librito, eso está muy claro. Porque he visto, y a veces molesta también, yo creo que le molesta mucho más a un entrenador en turno de la selección mexicana que algunos de los ex entrenadores de la selección mexicana opinen y den su verdad y su versión de lo que hay. Lo hemos dicho una y mil veces, no hay ninguna verdad absoluta. Está tu verdad, está mi verdad y está la verdad. Entonces, pueden opinar y decir lo que quieran, pero aquellos que han sido entrenador de la selección mexicana dando una opinión, pueden dar vuelta muchas cosas y pueden querer hacer cambiar muchas historias. Tienen un peso mucho mayor que cualquiera de nosotros que hemos dirigido equipo y no hemos estado en una selección mexicana. Repito, muy bien por Cantú, pero ese no es el deseo de María. Primero y fundamental, ¿saben por qué? Porque cuando ellos asumieron este reto y decidieron por el señor Juan Carlos Osorio, no tengan ninguna duda que estaban avalados por los dueños, por los presidentes de los clubes, por los dueños. Y hoy esa determinación hace sentir, o por lo menos yo lo siento así, que los dueños están totalmente de acuerdo. Que se ha hablado después de este partido, y voy a hacer una mención especial para hoy también para el joven Pizarro, que hoy dice que él está en desacuerdo con las declaraciones del señor entrenador en interino que estaba en ese momento, Pompilio Páez. Yo creo que él tiene que entender que a lo mejor le tiraron un gancho y así lo agarró, lo prendió. Le han de haber dicho, ¿qué opina de las declaraciones del señor Pompilio que dijo que la culpa la tienen los jugadores? No fue así, no es así. Yo escuché las declaraciones perfectamente, inmediatamente de terminar el partido con los amigos de TDN, con Jorge Sánchez, estaba Francisco Javier González, estaba Eduardo Trelle, estaba Miguelito España, en otra estaba el Quiquín Fonseca y en la otra estaba Samo Gigli, el ruso. Y dieron su versión, dieron su opinión. ¿Qué dijo el señor? Que ellos hicieron un muy buen partido y tuvieron, por supuesto, la posesión de la pelota, que no es determinante para ganar un juego. Lo demostró incluso Jamaica con un gol de tiro libre. Así se determinan las cosas. Pero sí estuvo muy cerca del gol. Tuvo tres o cuatro claras jugadas de gol. Cabezazo de Gallardo, cabezazo del tubo Torres, y alguna otra que quedó ahí, que rebotó y que la sacó una cachetada al palo del arquero, que la sacó primero con el pie y en el rebote la volvió a sacar con una mano. La participación del arquero importante. También lo fue Corona, con algunas de ellas, de esas llegadas que nadie se imaginaba, pero llegaron los de Jamaica. Entonces el señor dijo, estos jóvenes estaba estipulado que iban a jugar esta competencia y estos jóvenes, que algunos han manifestado que esta es la mejor generación que ha tenido el fútbol mexicano o que tiene el fútbol mexicano, yo no estoy de acuerdo. Hubo selecciones con un gran nivel de futbolistas hechas y derecho. En el Mundial del 98, con Ricardo Peláez, con Cuauhtémoc Blanco, con aquella gente de experiencia que estaban, con Borghetti, los grandes de Hermosillo, los grandes centrodelanteros que podían ser determinantes. Hoy estos jóvenes que están ahí
donde vino el Cubo Torres y estuvo presente y erró un cabezazo. El señor Pompilio lo que dijo fue: estos jugadores que todavía son jóvenes, nosotros planeamos los trabajos, tenemos todo muy bien establecido, sabemos dónde tienen que hacer las cosas, y yo por lo que veo, creo que también la hacen, o hacen todo su intento para que las cosas salgan bien. Pero la ejecución siempre estará en manos de los especialistas, de los que ya están cimentados. Estos jóvenes, incluido tú, Pizarro, creo que lo tienes que entender. En ningún momento dijo que ustedes eran los culpables. Ustedes son jóvenes, jóvenes que tienen unas condiciones extraordinarias y lo han demostrado con sus clubes. Todavía les falta mostrarlo en la selección mexicana mayor, a nivel mundial. Y van a estar. No se dejen que este entorno también los envuelva y diga que ya esta generación se murió, que esta generación ya no va a llegar absolutamente a ningún lado. Algunos se quedarán, otros no, dependerá del accionar, del cuidado personal, de los equipos donde estén, para seguir adelante. Pero todos tienen condiciones muy buenas, excelentes condiciones. Yo digo, para ellos, que no se sientan mal, que van a estar en el, no sé si en el próximo Mundial, pero para el del 22 es muy factible que sean la fuerza más importante. Se van a quedar los que hoy están ya en el fuera de México y que no van a llegar a lo mejor para este, y alguno que podrá llegar, tal vez, a veces los arqueros, que son de más larga vida. Pero van a llegar, van a estar, porque las condiciones las tienen. Hemos visto en el pasar de los años, en todas partes del mundo, jugadores muy jóvenes, que debutan muy jóvenes, y que a los 2, 23 años andan ahí todavía como jóvenes, y tienen un accionar, repito, a su nivel, en sus clubes, y a competencias a lo mejor menores. En las grandes competencias es para los grandes competidores maduros. Cuando ustedes tengan para allá, para el Mundial 22, que tengan 28, 29 años, esta generación va a ser muy importante. No es la mejor selección o generación del fútbol mexicano. Es una muy buena generación que posiblemente llegue a ser mejor. Pero nadie puede hablar de que las anteriores fueron mejores, porque ninguna ha pasado del quinto partido y han tenido zozobra para llegar al Mundial. Y el señor Osorio va a llegar con la fusta bajo el brazo, tranquilo, va a llegar al Mundial. Déjenlo trabajar, es su forma. Y así lo aceptaron Cantú y el señor Decio de María. Serían los responsables directos, pero ellos saben que los dueños también van por ese camino. Y que el día de mañana haya mucho más futbolistas mexicanos que puedan trascender, y lo irán consiguiendo. Yo lo único que muchos de los que están en el entorno hablan a lo mejor en función de los negocios, que hay negocios, que hay dinero, que ganan para aquí. Yo recibía la información del otro día de un amigo que es contador, Fernando Rubén Chun, de Tampico, futbolero, le gusta el fútbol, está feliz siempre con el fútbol. Y él me decía, profe, mire, ¿sabe qué pasa? Que nosotros somos una selección, somos en México una selección que hace negocio, pero de pueblo, negocios chiquitos, ahí están, donde los jugadores todavía siguen siendo la parte medular del fútbol. No son los que tienen que solucionar los partidos de fútbol hoy, pero ellos tienen el problema del pacto de caballero, cuántos han dejado de lado. Siempre tienen una cuñita ahí que los aprieta. No puede jugar en tal lugar porque fulano está impedido por algún reglamento mal hecho. No tienen una agremiación de futbolistas que los pueda ayudar para poder hablar con los directivos, bien hablado, de frente, para poder encontrar las mejoras para el fútbol mexicano. Yo diría, sí, se ganó una Copa Confederaciones, sí, es algo de lo importante, porque importante es el Mundial. No han pasado del quinto puesto. Se ganó una Copa Confederaciones. ¿Dónde se ganó? En México se ganó, con 2.250 metros de altura, donde los equipos vienen y tienen que jugar en forma inmediata. Y ahí terminan y ganaron, está bien. ¿Dónde quedaron aquellas generaciones de los primeros campeones del mundo del 2005? ¿Y dónde han quedado tantos otros? Entonces, hablar es muy fácil. Lo que también hay que analizar y respetar a los que hoy están como cabeza. Qué bueno que esta vez también fue respetado.
no han sido respetados por muchos medios, no tengo ninguna duda, los he escuchado, y hablan de los entrenadores que pueden ser los sustitutos del señor Juan Carlos Osorio. Está bien, todos tienen un boletito, van y apuestan a ver quién les toca, ojalá y me toque a mí, y doy una opinión para ver si me toca. No es así el fútbol, y no es así lo que está pasando. Esta selección tiene de estos futbolistas el día de mañana algunos para integrar las que van a ir al 2018, no tenga ninguna duda. Pero para el 2022 van a estar los que están cimentados, y que Pizarro entienda que él no es el culpable, y no dijo que era culpable los jugadores, dijo que la falta de experiencia para ser determinante y ser implacable se la va a dar los años, por eso quieren seguir formando los futbolistas, para que quede claro, se irán a formar y llegarán a siendo grandes, y tú también, Pizarro, eres grande y seguirás siendo grande, y el Cubo Torres, todos van a aparecer, cuanto más competencia tengan. A veces se quieren comparar con, voy a decir Uruguay, porque es mi país, porque tiene 3 millones y medio de habitantes y tiene muchos futbolistas fuera del país, muchísimo más de los que tienen, proporcionalmente mucho más que Brasil y que Argentina, porque de acuerdo a los que salen con 3 millones y medio, están por encima, muchísimo, ese país. No somos mejores, somos diferentes, porque en Uruguay se venden muchos futbolistas y las generaciones jóvenes aparecen porque se abren huecos y empiezan a jugar y ahí van, y es un país que vende y que vende y que seguirá vendiendo por siempre, porque es una industria así tan trabajado para llegar ahí. Sigo pensando, bien hecho y bien realizado lo que se realizó en la Copa de Oro, aunque todos deseaban ir a la final. Fortuita no llegar porque hizo un gol de tiro libre, maravilloso gol del jugador jamaiquino. Jamaicano. Así que no hay más que eso, no le busquen más vuelta, las cosas están dadas y está bien dada, siempre tiene que haber respeto por los que están, es muy fácil, todos opinamos de esto, opinamos de lo otro, y hablan de todos, hablamos, no sabemos, los únicos que pueden hablar son los especialistas, los que están bien inmersos en lo que sucede dentro de la Federación Mexicana y qué es lo que quieren los dueños de la selección mexicana, que son los dueños de los equipos. Ellos son los que tienen que opinar. Y creo que hoy una vez más han opinado de que esto tiene que continuar. Bienvenido, por una vez por todas, para que no haya un cambio a la petición de todos que creen que es inminente y los que se apuntan. No, porque si no hacen 3 goles van a quedar muertos. No, si no hacen tanto, ya se tiene que ir. Y no porque hace muchos cambios, no sé cuánto. Los cambios que ha hecho, él los tiene, es el único que trabaja con los jugadores lo poco tiempo que tiene todos los días, o medio día, o 24 horas, o 3 horas, o 8 horas, no sé, pero está todo el día y a lo mejor habla de otras cosas y tiene mucha teoría y algunos la irán aprendiendo en el día a día. La verdad, para terminar esto, lo felicito. Y esta generación joven, excelente, para el 2022 será extraordinaria. No es la mejor del fútbol mexicano, todavía, hasta que no lo demuestre, para llegar a un lugar donde sea el quinto partido. Porque si los demás no llegaron, entonces no han demostrado que eran las mejores, que hoy es la mejor generación. Hasta que esto no acontezca, seguirá una más. Deseo que sí acontezca y que pasen para el quinto partido. Muchísimas gracias, un abrazo. Me excedí, pero muchísimas gracias. Sí lo tenía que decir. No me sentía a gusto de escuchar lo que se dice de los futbolistas del fútbol mexicano. No hablaron mal de ustedes, muchachos. No hablaron ni lo tiraron en contra. No dijo que ustedes eran los culpables. Yo escucho todos los días, me voy a ceder. Yo escucho todos los días donde dicen el técnico tiene el 30%. Lo dicen algunos que son genios. El 30%. El otro 70% son los futbolistas dentro del campo de juego. No es cierto, no es cierto. Entonces, ¿por qué compra Guardiola? Busca a los mejores futbolistas y Coutinho, Mourinho. ¿Para qué los busca? ¿Por qué lo busca Sandberger? ¿Por qué lo busca Ancelotti en su equipo que están? Porque son los que le hacen la diferencia con la técnica y con la contundencia, pero la táctica la ponen ellos. Los que tienen la batuta somos los entrenadores. Mandamos los entrenadores, eso no tengan ninguna duda, no es cierto. Cuando los equipos tienen pocos planteles y hacen grandes hazañas, los jugadores, y resulta que dice que los jugadores son de medio pelo, no, es la cabeza del entrenador. Un director de orquesta es el que manda la orquesta y tiene los mejores violinistas y pianistas y saxofonistas y el chelista, están todos ahí, todos los que están. Pero el que decide es él, con la manito izquierda, con la batuta, dónde va, dónde se para, cuando baja, cuando sube. Es él, nadie más que él.
y el señor Osorio tiene que decidir él y que siga decidiendo. Y si lo corren algún día, que se vaya con la satisfacción del deber cumplido, que él cumplió con los mandamientos de lo que él siente para el fútbol de una selección como la de México. Muchas gracias nuevamente. Un abrazo para todos. Chau, chau.